Ah, hola. ¿Qué tal, muchachos y muchachas? Nos encontramos en estos momentos haciendo un trabajo bastante especial y que colocando lo que se llama el papel aluminio sobre la cocina. Esto tiene diversas ventajas. Se mojó un poco. Pero esto tiene diversas ventajas ya que el papel aluminio nos permite a nosotros mantener lo que es el cromado de la cocina, ¿verdad? Además que se nos facilita muchísimo la limpieza, ¿verdad? Porque solamente recogemos el papel y borra. ¿Verdad? Como pueden ver, ya la primera parte, que era lo más difícil, está hecho. Es colocar las hornillas de la parte de atrás. Vamos con la parte delantera. Recortamos aproximadamente en un 60 entre 80 centímetros. Y luego pues procedemos, ¿verdad?, a apoyar tanto el conductor como la chispa, ¿verdad?, que como llamamos comúnmente la chispa, ¿verdad? Luego viene la parte donde hay que meterle el dedo y empujar.